Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en la revisión diaria del mercado del viernes. Estas son las noticias del día. Toshiba Corp, golpeado por la crisis, ha ganado de nuevo acceso a una línea de crédito fundamental de $6,000 millones, después de ofrecer acciones de su unidad de chips como colaterales, pero los prestamistas han impuesto condiciones fuertes. La firma rusa de seguridad cibernética Kaspersky Lab dijo el miércoles que ha sido víctima de la lucha política entre Rusia y Estados Unidos, pero está dispuesta a cooperar como sea necesario. Irán está formando una comisión gubernamental para supervisar su acuerdo con Total, de Francia, para desarrollar el campo de gas a South Pars. El par euro-dólar continúa fluctuando en un rango estrecho, con un momento positivo acumulándose en el marco de 5 horas y en el marco diario. El par dólar-yen rebota hacia abajo claramente después de haberse acercado a la barrera de 114.50 ayer, presionando el soporte alcista. El par libra-dólar muestra tendencias menores de corrección, afectado por la positividad estocástica. Sin embargo, se espera que retome el sesgo bajista dentro de poco. El par Aussie-dólar muestra un ligero sesgo bajista, afectado por el momento negativo, que viene de las estocásticas. Se espera que la principal tendencia alcista sea retomada pronto. Las ventas minoristas de Estados Unidos serán publicadas a las 12:30 GMT. El balance comercial de la zona euro a las 10 GMT, las posiciones netas a CFTC del yen japonés a las 19:30 GMT, el índice de precios de consumo de Estados Unidos a las 12:30 GMT, el uso de capacidad de Estados Unidos a las 13:15 GMT y la producción industrial de Estados Unidos a las 13:15 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen de mercado del viernes. Esperamos que se conecte de nuevo para nuestra edición semanal especial.